Ayer se empezó a cargar ya de crudo la refinería de Dos Bocas. Pues en una primera etapa como 80,000. Sí, este año. Yo pienso que para principios del año próximo ya va a estar procesando 340,000 barriles de crudo. La primera etapa. Sí, lo que ya desde ayer se empezó a cargar. Es un proceso, pero ya empezó, ya comenzó. Es una obra única en el mundo, porque se hizo en un tiempo récord, o sea, 4 años y medio, una refinería para procesar 340,000 barriles. ¿Saben cuánto tiempo llevábamos sin construir una refinería en México? 42 años, que coincide con el periodo neoliberal. La última refinería, 40, porque la última que se construyó fue la de Salina Cruz con López Portillo.